¿qué tal? Bendiciones, qué honor poder conectar nuevamente con todos ustedes. Aquí estamos nuevamente con los chicos de Chequina Music. Y en esta ocasión tenemos a un joven talento de aquí, de los nuestros, puro talento. Está con nosotros Jan Abreu. Muy duro, Jan Abreu, muy duro, muy duro. Jan, después de esta introducción, quiero comenzar de que nos cuente cómo son tus inicios en la música. ¿Quién es Jan Abreu? Ok, me siento feliz de estar aquí con ustedes, muchachos, de verdad. Me siento como en casa. Amén, así es. Felicitándolos por este excelente programa que tienen. Y espero que muchas personas se lo disfruten. Hay mucha entrevista. Aparte de esta, hay mucha entrevista. Hay mucha entrevista más. Hay que irlo a ver, hay que suscribirse al canal. Ya ustedes saben. Bueno, ¿quién es Jan Abreu? Jan Abreu es un chico que desde niño soñaba con ser artista. Antes, mucha gente no lo sabe, pero antes mi sueño era tener una orquesta de merengue típico. Wow. Okay. Y mi sueño no era ser artista, cantar, sino ser tamborero. Okay. Tener una orquesta de merengue típico y que yo sea el tamborero y a la vez cantar ahí, Isa. Ya tú sabes, una batalla, pero Dios, me fui abonado, Dios cumplió el propósito en mi vida. Me acuerdo que le hice una promesa, siempre lo digo en cada entrevista que me dicen. Le hice una promesa a Dios, donde yo le decía a Dios que si Él me daba un trabajo que yo le pedía con mucha ansia, yo me iba a dedicar a Él, y le iba a cantar, y iba a comenzar a buscarle. Y me acuerdo que Dios me dio el trabajo, y esa promesa siempre la mantuve, y hasta que logré después venir a los pies de Él, y aquí estoy. Amén, amén. Qué bueno, Jan. Jan, ¿qué tiempo tú tienes en la música ya, en la música urbana cristiana, cantando? En la música yo tengo como 10 años, manito. Wow. Como 10 años. Entonces mucha gente no lo sabe porque yo no he sido muy, o no era muy consistente en el trabajo. Tú sabes que para esto de la música hay que siempre estar publicando cosas, mantenerte en el medio. Eso es así. Yo me acuerdo que yo comencé en Santiago Rodríguez a cantar. Sí. Y allá nosotros hicimos un tema que se titulaba Capea, acuérdate de Capea al Dowell. Oh, claro. Nosotros hicimos uno que se llama Capea a Dios. Y Dios puso la gracia tan grande en ese tema que nos invitaban a todas las patronales a predicarle a los jóvenes. Wow. Y hacían una revolución grandísima, ya hicimos que toda la página siempre hablaban de nosotros. Los muchachos de Capea a Dios nos decían. Y desde aquel entonces, hacen como 11 años realmente, si no me equivoco, yo vengo comenzando en la música. Me mudé a Santiago de los Caballeros. Yo soy de Santiago de los Caballeros. Me fui allá a trabajar, comencé allá. Sí. Después volví a Santiago de los Caballeros. Y aquí comencé a hacer música. Tengo 10 años en la música. Amén. Qué bueno. Jan, tú dices que ya tienes 10 años. Te conocemos con un nombre que es Jan de Chouse. Y ahora eres Jan Abreu. ¿Por qué el cambio? Cuéntanos. Cuéntanos un poquito. De antes mi nombre era Jan de Chouse. De Chouse significa elegido. Wow. Ok. El nombre surgió. Yo cantaba una vez con un muchacho que llamaban Jensi en Bonao. Yo cantaba música secular. Y me acuerdo que siempre a Jensi le decían como que tú eres el que tiene más flow que Jan, canta tú solo. Pero ellos no sabían que yo era el que componía, yo era el de la letra, yo era el que tenía el real talento. Entonces, como Jensi tenía arete, su papá viajaba a Panamá, le compraba mucha ropa bacana, yo no, yo era como más bachatero, con camisita. Y le decían a Jensi como que cantara solo, pero Jensi no lo iba a hacer porque Jensi no tenía el talento. Entonces era yo que lo ponía a cantar, era yo que componía la música y todo. Entonces yo una vez orando le dije a Dios, aún sin ser cristiano, Dios mío, yo quiero que tú me elijas para esto. Hay mucha gente que no cree en mí. Amén. Mira cómo quieren quitarme a Jensi, cómo quieren que Jensi y yo no cantemos juntos. Y me acuerdo que el nombre surgió de Chouse. Yo dije, yo quiero llamarme el elegido. O sea, yo soy el elegido para cantar con Jensi. Y me acuerdo que de repente, cuando vine al camino, a los pies del Señor, un amigo mío, americano, me dijo, pero ponte lo mejor en inglés el nombre, que significa The Chouse. Y yo sentí como que fue una confirmación de Dios, y por eso me puse Jan The Chouse. Pero The Chouse es un poquito difícil para escribir. Si yo pongo 100 gente a escribir The Chouse en YouTube ahora mismo, tal vez alguno 95 lo va a escribir bien. Sí, quizá yo más o menos. quizá me lo ponga bien, sí. Quizá tú seas bilingüe, tú sabes, bilingüe. Pesado. Y por eso me cambié el nombre a Jan Abreu. A Jan Abreu es mi nombre normal, Giancarlo Abreu. Y creo que me cayó bien, porque desde que comencé con ese nombre, Jan Abreu, la gente está buscando mi música mejor en YouTube. Los números han crecido.
y creo que está bien. No, me siento contento. El nombre que tú tienes de Jan Abreu, a mí me parece bien, que la gente es más aceptable, la gente te busca más fácil. Jan, en 2 o 3 años, ¿en qué meta tú te ves? ¿Cuál es tu visualización? ¿Cómo te visualizas? Buena pregunta, manito. Yo me veo realmente ayudando a muchas personas, muchos hermanos míos en el ministerio. Bueno. Me veo bien grande, de verdad, porque tengo muchos proyectos y le pido a Dios que siempre me mantenga así, con el enfoque que llevo, siempre mantenerme así y la humildad para ser de bendición para los demás ministerios. Me veo bien grande, realmente no me veo en República Dominicana haciendo música, porque si las personas que me siguen, los que están viendo esta entrevista y la van a ver, saben que el estilo de música que estoy haciendo es como un poquito más internacional. No es lo que realmente se hace aquí en la casa, es como el estilo de música que hace Yel Khalil, que hace Alex Zurdo, que hace músico Omi Alca. Tú sabes, el estilo de música mío, y eso se consume mucho en Colombia, México. Es un poquito fuera de aquí, de la casa. Okay. Jan. Qué bueno. O sea, tiene una proyección muy buena. Jan Abreu, ¿se dedica solamente al ministerio o Jan Abreu estudia, trabaja? Cuéntanos un poquito acerca. Sí, mira, Jan Abreu nada más nos dedica al ministerio. Yo soy diseñador de música. Creo que tú me hiciste una entrevista. O sea, diseñador de música en el sentido de que yo diseño. No hice el curso, no tengo un diploma en eso, pero mi papá fue sastre, mi tía también, que está en Estados Unidos, ella es modista, me enseñó y yo sé hacer de todo, ¿sabes? Todo lo que tenga que ver con la costura, yo me lo sé, y por eso puedo decir que soy diseñador, porque diseño, que procreo mis propias ideas y eso. No lo estoy trabajando actualmente aquí en República Dominicana, pero ese es mi trabajo. Aquí sé de trabajar cover de teléfono, yo trabajo eso, yo conozco todos los teléfonos, le vendo los covers de teléfono al por mayor a las tiendas y lo vendo también al detalle. Qué bueno, eso es muy bueno. Sí. Jan, entrando, ¿verdad? Un poquito fuerte, Isa. Vamos allá. Vamos a esto. ¿Cuál es el artista local de acá de Santiago que más tú admiras y dices, qué duro? Aquí hay muchos, manito, ¿verdad? Aquí hay muchos que yo... Cuéntanos uno o dos. Uno, ya. Bueno, dos como mucho. Dos vamos como chancear. Mucho, claro. Dos chancear. Como mucho. Yo sé que hay mucho, pero ¿qué tú dices? Bueno, siempre en cada entrevista que me hacen y me dicen cuál fue el artista de inspiración para mí. Es aceptable. Siempre yo hablo con... Yo siempre digo que es Ricky. Ricky Hueve. Ricky Hueve. Es muy amigo mío. Es muy amigo mío y lo quiero muchísimo. Y me acuerdo que una vez hice un concierto con él, Santiago Rodríguez. Y desde ese día Dios marcó mi vida. Yo le dije al Señor, yo quiero de lo que tiene ese joven. Y Dios me lo dio. Siempre lo digo, manito, donde quiera que voy, siempre tengo que hablar de ti, porque tú fuiste una de las personas de inspiración. A Ricky le tengo mucho respeto. Y le tengo respeto a todo, manito, de verdad. Ya, no, muy bueno. Salió claro, una patana. Claro que sí. Pero yendo ahí mismo, en ese mismo marco, esa pregunta, internacionalmente, ¿cuál es el artista que tú más admiras? Internacionalmente, sí, cristiano. Sí, claro. Sí. Bueno, internacionalmente. Cuéntanos un poquito. Puedo decirte que Alex Zurdo. Alex Zurdo. Sí. El mío por siempre. Duro. Sí, porque es que él no tiene cola que le pise. Tú sabes, y creo que es una persona muy humilde. Uh-huh. Él hace una música muy cristocéntrica, nunca se desvía de ahí. Él sabe quién es en Dios y lo que quiere proyectarle a los jóvenes. Y siempre lo miro y siempre digo, Dios, eso que yo creo que lo que tiene Ale, Dios me dio un poco de eso a mí. Y que yo creo que a su tiempo todo va a surgir y va a crecer. Creo que con la consistencia del trabajo uno puede lograr ese éxito. Así es. Amén, así es. Ya que mencionaste a Alex Zurdo, ya lo mencionó, ¿verdad? Que sí, fue uno de sus artistas favoritos. Así es. Cuéntanos un poquito, tú tienes una canción, se llama Solo, que es de Alex Zurdo. Sí, cuéntanos un poquito de eso, ya. ¿Cómo surgió eso? Mira, la canción Solo, con Alex Zurdo, es un cover. Un cover. Okay. Un cover es que yo agarro la canción, bueno, se le pide permiso al artista, tú sabes. Ok. Y se hace como si fuera un featuring, pero es un cover. Y esa canción ha llegado muy lejos. Claro, en mi cuenta de Spotify tiene más de 340 mil streaming. Escuchen bien. En mi canal de Spotify. Y
yo me siento feliz. Yo me siento feliz por ese logro, porque la canción tú la escuchas y está al mismo nivel. O sea, yo no podría, aunque yo sea más pequeño que Ale ahora mismo, yo sé quién yo soy y conozco mi talento y sé que Ale me puede llamar ahora mismo, sí, para hacer hasta un álbum entero que él quiera. Wow. O un cover. Yo sé, wow, que yo le puedo mostrar música que él va a quedar encantado, porque yo creo que va a tener su misma calidad. Tú sabes, de tanto así que es. Yo conozco lo que Dios ha puesto en mí, porque uno tiene que conocerse. Amén. Amén, amén. Ya, mira, vemos en las redes, publican muchas cosas, siempre estás activo, muchas cosas positivas, muchas cosas muy buenas. ¿Quién es tu manejador ahora mismo? ¿Quién te está manejando? Bueno, me están manejando varias personas, bueno, pero uno de los de ellos principal, una persona de los que me está manejando, que yo admiro muchísimo, es Julio Fulcristo. La gente de Full Clear, muy duro, muy duro, duro, activo con ellos. Ellos, está Braslin en mi equipo de trabajo, está Julio, está Katy Bless, que es la esposa de Braslin. Okay. Ellos son las personas que se sentaron conmigo, yo les mostró mi potencial, me dijeron, Jan, yo creo que tú vayas muy lejos. Yo realmente no estaba tan en la música, tú sabes, porque yo estaba como en otras cosas, en negocios y así. Y Julio me agarró y me dijo, Jan, deja que yo te trabaje para que tú veas dónde vamos a llegar. Y comenzamos a trabajar con el cover, con Yel Khalil y Goyo. Y a muchísimas personas les gustó. Yo creo que conocí a Isa con esa canción, fue. Okay. Isa quedó muy, muy enamorada de esa una canción. Una de mis favoritas de las tuyas. He recibido mucho testimonio de esa canción, de, claro, gente invitándome, sí, hasta pa Chile, para Honduras. Wow. Gente diciéndome que Dios le habló a través, amén, de esa canción. Sí, que una cuando canción pase, tremenda. Cuando pase esta pandemia, me van a hacer una invitación y yo feliz de que me la hagan y poder estar con ellos por allá adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Y Julio comenzó a trabajar conmigo con esa canción, me acuerdo. Okay. Y comenzó a darle publicidad, me animó, me enseñó muchísimas cosas, más lo que yo sabía. Uh-huh. Lo pusimos en práctica y yo dije, wow, esto va para grande, yo no puedo pararme. El propósito de Dios tiene que cumplir en mi vida ahora. Amén, y estamos es. Trabajando día duro. Amén. Tenemos muchos proyectos buenos. Amén. Bueno. Isa, mira, tú me vas a disculpar, pero es que yo no puedo. Yo tengo que tirar esta pregunta. Claro. Es picante ahora. Claro, claro. Ahora dale, sí. Dale ahí. Jan, para ti, ya sea, bueno, localmente, ¿no? Localmente, ¿quién es el pilar de la música urbana? República Dominicana, República Dominicana. De República Dominicana, sí, entera. Bueno, para mí, el pilar de la música urbana, hay que dársela. De República Dominicana y del, sí, mundo entero es Redimido. Tremendo. Creo que sí, así lo tremendo. Veo. Tremendo. Así lo veo, tú sabes, quizás yo diría que Alex Zurdo es mi artista favorito, pero no le puedo quitar esos números, claro, a Redimido. Claro que no. Que todos lo sabemos, no puedo decir otra gente porque creo que me estaría equivocando. Uh-huh. Así es. Él ha sido un ejemplo y de verdad creo que me siento feliz de ser dominicano y ver que él está llevando la música a ese nivel. Amén. Se la voy a poner un poquito complicada. En Santiago, aquí, ¿quién es el pilar? En Santiago. Aquí hay mucho, mira. Aquí hay mucho. Está sudando el hombre. Claro. Mira cómo aquí que todo. Bueno, mira. El pilar. Aquí hay personas que surgieron con el mismo para Ricky. Para ti. Miguel Collado hizo un buen trabajo aquí en su tiempo. Sí, claro que sí. Tú sabes que la música también es por tiempo. A veces uno tiene que aprender a adaptarse a los tiempos. Uh-huh, por ejemplo, uh-huh, yo admiro mucho a este cantante secular, a Daddy Yankee, que él se adapta a todos los tiempos. Y uno tiene que aprender como artista a adaptarse a todos los tiempos. Si no, uno se va a quedar en el tiempo que estuvo nada más. Uh-huh, eso es normal. Entonces creo que ellos hicieron un buen trabajo. Ricky lo hizo Miguel Collado. Miguel Collado. Pero ahora mismo, actual, yo tengo que dárselo a Brian Bus. Brian Bus, tremendo. Duro, hey. Tremendo. Está trabajando y estamos viendo que él está sacando a Santiago. Santiago está, uh-huh, haciendo así. Y donde quiera que se mira a Brian Bus, se mira a Santiago. Uh-huh. Yo creo que Santiago, duro, que Brian ahora mismo tiene unos números que ninguno lo tenemos. Ahora que mientas a Brian Bus y mientas a Miguel Collado incluso en un live que estuvo realizando, dijo que ya él le pasó su antorcha a Brian Bus, a ti, a Jan Abreu y a Rambo Cristiano. Wow. O sea que ya Miguel Collado dijo, bueno, ya Miguel Collado está haciendo algunas cositas, pero sí, yo la antorcha se lo paso a Brian Bus, a Jan Abreu y a Rambo Cristiano. Sí, Miguel es un líder, sí, de verdad. Sí, claro, hizo muy buen trabajo, unió al género de Santiago en un, sí, momento donde estaba muy desunido. Uh-huh. Y ahora mismo lo que estamos trabajando
estamos trabajando con esa visión y dándosela a quien tenemos que dársela. Y yo no había escuchado eso que tú dices, que claro, sí, sí, me sí, siento feliz, claro. ¿Sabes? Porque sé que Miguel está viendo mi trabajo y él está viendo que lo estamos haciendo bien, y eso, amén, me hace sentir para la gloria de Dios. Amén. Así es. Ya, cuéntanos un poquito de tus canciones. Por ejemplo, tenemos la canción Perder y Ganar. Me gusta. Que es tremenda esa canción. Una de mis favoritas. Pues, es tremenda. Sí. Cuéntanos de estas canciones que tú tienes. Mira, nosotros, yo vengo ahora, yo digo nosotros, uh-huh, porque yo tengo un equipo de trabajo. Así. Donde, uh-huh, está Eury Díaz, que es mi productor principal, está DJ Dixon, que es uno de mis productores duro, principales. Duro, duro, duro. Sí, tengo a Dixon, tengo a Eury, tengo a Balacé Records. ¡Ay, tremendo! Balacé Music. Y hay muchos más que estamos trabajando, como Yo-Yo, uh-huh, el mismo Canelo Pro de Santo Domingo. Yo estoy trabajando con todos, porque yo quiero hacer como una familia. O sea, yeah, yo quiero como darle trabajo a todos ellos, pero el principal mío es Eury. Entonces, okay, en el estudio allá con Eury tenemos una línea de música así, como Perder y Ganar. Tenemos varios temas que vamos a hacerle video y vamos a soltar, que edifican muchísimo. Ese tema Perder y Ganar, la mayoría de composición de ese tema, la composición principal es de Eury. Eury fue el que compuso el tema, uh-huh, y me llamó, me dijo, ya, yo quiero mostrarte esta canción. Y yo soy de la persona muy abierta. Tú sabes, hay artistas que dicen que no le gusta que le compongan. Uh-huh. Sí, no le gusta que le compongan. Y yo creo que Daddy Yankee, a él le componen, a Redimido le componen. Uh-huh. Hay una persona que... Tiene un equipo de trabajo. Sí, hay una persona que yo admiro mucho, que se llama Romy Ram, que él le componía antes a muchas personas. En el tiempo de la discípula, la misma discípula me dijo a mí que Romy Ram le compuso el tema completo, el disco completo. Wow. Entonces, yo no creo que uno que sería, como que las personas lo verían a uno como más bajito, uh-huh, si saben que uno tiene un compositor. Uh-huh. Yo soy muy buen compositor y hago muchísima música, pero también yo dejo que me componga. Eso, entonces, esos colores que Eury me está dando, tremendo, me están gustando. Tremendo. Tú sabes, hay canciones que le hemos hecho entre los dos, hay canciones que él me las hace, yo me adapto y le meto mi flow, tú sabes, le meto, claro, mi estilo, claro, porque mi estilo es mi estilo. Entonces, esa música de Perder y Ganar es una bendición para mí, y le vamos a hacer el remix. Vamos, wow, a ver, vamos a ver con quién le queremos hacer el remix. Creo que va a salir Brian. Le mandé el instrumental. Tremendo. Va a salir Brian y va a salir... Primicia, señores, chiquita. Y va a salir otra persona ahí, pero ya ese no lo voy a decir. Okay. No, conformemos tranquilo, con Brian Boss. Tranquilo. Jan, venga acá, ¿usted tiene novia? Dios. ¿Está casado? Comprometido. Hasta su de. Ay. Sí, ya, porque ya hay una siervita que le han tirado el ojito allá. Sí, ahí. No diga que no. Ya. Diga que no. Cuéntanos. Yo creo que pronto estaré dando noticias. ¡Oh! Isa, pero respondió, Isa. Es lo único que puedo decir. Si en mi Facebook no se ha comprometido. Okay. Es porque no lo estoy, pero sí. Pronto te algo me dice que se está haciendo la gestión. Que se está haciendo la gestión. O hay algo por ahí que viene. Claro. Viene por ahí. Sí, o sea que dejarlo que fluya. No, qué bueno. Qué bueno ya. Jan, álbum. Viene álbum nuevo. Ya no estuviste hablando que viene con un remix, pero aparte de eso, viene música nueva. Colaboraciones. Viene sí, vienen muchas colaboraciones. Vienen colaboraciones con Ricky. Wow. Con Romy Ram. Wow. Con Omi Alca. Omi Alca. Sí, wow. Una persona que él salió en el remix con Jay Khalil, músico. Sí. Wow. ¿Te acuerdas de esa? Sí, claro, sí, claro. Él, bueno, es dominicano, una persona muy humilde. Mm-hmm. Mi respeto para él, donde quiera que esté. Y le mostramos un tema nuestro. Y le gustó y dijo que sí, y se va a montar. El disco que estoy trabajando se titula Directo al Corazón. Sí, Directo al Corazón. Mira cómo se está trabajando la música ahora. El equipo de trabajo mío, estamos trabajando la música así mismo como le está trabajando Alex Urdo y le está trabajando Redimido. Redimido te agarra y te lanza 4 canciones y después te lanza el álbum. Completo. Sí, completo. Entonces, esas 4 canciones que él lanzó son sueltas. Uh-huh. Pero él te lanza 6 canciones más. Entonces la gente diría, ¿pero por qué él metió esas canciones que ya él lanzó? Lo que pasa es que la música se está trabajando así. Si yo te trabajo un álbum de 12 canciones, duro básicamente un año haciéndote ese álbum, es cierto, y no voy lanzando música, yo estoy apagado. Uh-huh. Pero tengo esa música y estoy apagado y no estoy trabajando. Entonces se descubrió que hay que ir lanzando la música. Exacto. Señor. Hay que ir lanzando la música y entonces en el transcurso uno va formando el álbum. Es así. Tú sabes, entonces es Perder y Ganar... Por ti. Por ti. Por ti. Esa canción es del álbum.
directo al corazón, que en el transcurso lo vamos a organizar y ya vamos a lanzar las otras canciones para hacerlo organizado como un álbum. Tremendo. Pero es del álbum directo al corazón esa canción. Tremendo. Jan, mira, sabemos ya que Jan tiene una gran trayectoria, como dice, de la vieja escuela, vamos a decir. Así es. ¿Qué consejo o qué aporte tú le puedes dar a esos jóvenes que quizás están iniciando, quizás dijeron ya yo no puedo, me rindo, me quedo aquí? Wow. ¿Cuál sería el consejo de Jan Abreu para cada uno de esos jóvenes? Bueno, mi consejo es que no se rindan. Amén. Que se acuerden que Jesús está en su barca, como los discípulos, cuando dice la Biblia que los discípulos iban en un lago y se desató una gran tormenta, Jesús estaba ahí. Ellos, yo creo que en un momento dudaron desde el poder de Jesús y comenzaron a despertarlo diciendo, maestro, ven que nos vamos a ahogar. Así te digo, tú que me estás escuchando, que así Jesús está en tu proyecto, está en tus planes. Tu llamado tú lo conoces porque dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Tú sabes quién eres porque el Espíritu de Dios te lo confirma. Hay que buscar eso en oración. Y mi consejo es que no te rindas, que sea consistente, que trabaje como tú puedas hacerlo, pero trabaja. Amén. La calidad es muy importante, pero si tú ahora mismo puedes hacerlo de la manera que tú puedes, pero no te pares, hazlo. Que la gente te conozca, que la gente vea el potencial que Dios puso en ti, que a alguien siempre tú vas a bendecir. Yo me acuerdo, un testimonio que le tengo, yo me acuerdo que yo hice un disco que se titula Hacia la Meta, con pocos recursos, y vino el golpe que canta Agarra tu maleta, Satanás, sí, muy sí. famoso aquí en mi país, él es venezolano, él se llama Juan Carlos Romero, donde quiera que esté, le mando saludos y mi aprecio para él. Él escuchó mi disco, pero tenía poca calidad, Isa, y todo el mundo... Quizás no me la daban, los mismos artistas no me la daban porque tenía poca calidad. Tenía pero poca calidad. Él escuchó mi disco de 12 canciones y me dijo, Jan, yo quiero que tú vayas conmigo al tour que yo tengo por República Dominicana entera. Wow. Y me llevó por República Dominicana entera, manito, con ese disco, con poca calidad. Pero déjame decirte que yo conocí muchísimos pastores que marcaron mi vida. En San Cristóbal conocí una pastora que la quiero muchísimo. En Cotuí, en Higüey conocí a Rudy Hidalgo, un pastor excelente. Allá y en Asua también, Asua de Compostela. O sea, él me llevó para República Dominicana entera. ¿Por qué? Porque yo le creía a Dios. Tú le creíste a Dios. Yo no tenía recursos, pero yo comencé a trabajar con lo que tenía en la mano. Amén. Entonces, por eso yo soy de la persona que digo, la calidad es muy importante, pero si tú ahora mismo puedes hacerlo de la manera que tú puedes, hazlo, no te pares. Lánzate, que Dios te va a bendecir. Y hoy en día estoy haciendo música con más calidad, mejores audiovisuales. Todavía me falta crecer, voy en crecimiento. Pero yo no me detuve, ¿sabes? No me detuve y ese es el consejo que yo siempre le doy. Hay muchísima gente que te diría, muchísimos artistas te dirían, si tú, a Dios hay que hacerle lo mejor, claro está, a Dios hay que hacerle lo mejor. Así es. Pero hay personas que se detienen por eso y creen que tienen que pararse porque no tienen el recurso. Uh-huh. Hágalo, mi hermano, hágalo, láncese. Wow, que al pasito van a haber personas que van a venir escuchando su proyecto, se van a enamorar y le pueden dar una ofrenda e invertir en usted. Amén. Yo lo invito a que no se detenga, a que siga para adelante. Amén. Wow. Ese es mi consejo. Bueno, ya como dicen ya, un excelente consejo. De verdad que yo sé que ese público que te está viendo te lo va a agradecer. Sí. Y esas palabras son de gran bendición. Amén. Isa, amén. No sé si tienes otra pregunta para Jan. Jan, fluya. De verdad. Eso está Jan, tremendo. Que muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, muchas bendiciones para tu proyecto. Amén. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. La de Jan van a estar apareciendo ahí abajo. Así es. Así que no olviden suscribirse al canal, comentar, dar like. Y pues muchas bendiciones. Y compartir la entrevista. Claro, compartir. Lógico, tienen que compartirla para que estén activos de todo lo que vendrá de nosotros. Claro que sí, consumir sobre todo el trabajo de Jan Abreu. Así que van a estar apareciendo sus redes sociales aquí debajo. Y gracias, Jan, por estar con nosotros. Dios te bendiga y será hasta una próxima entrega. Bendiciones. Bye.